Hola a todos, mi nombre es Adis de Juguemos Consentido y vuelvo nuevamente con un nuevo video para ustedes. En esta ocasión les voy a demostrar a ustedes que sí se pueden pintar esferas navideñas con pintura acrílica. Les voy a mostrar los pasos que vamos a utilizar para hacer ese proceso y un truco que tengo que nadie le ha dicho, le ha dicho a ustedes cuál es el truco para que esas pinturas acrí acrílicas. Se sequen y no se agrieten, que no se queden mojadas. Ese truquito se los voy a mostrar a ustedes hoy. Así que si a ustedes les interesan mis videos, denle like a mi página, toquen la campanita y síganme para mis próximos videos. Para comenzar, les voy a mostrar qué es lo que vamos a estar haciendo hoy. Por aquí tienen una de las esferas que yo hice utilizando pintura, ¿verdad? Esta es marmoleada. Y esto les voy a mostrar cómo es que se trabaja y cómo es que se hace. También les voy a mostrar. Este es otro ejemplo de, de esfera marmoleada también. Que la trabajo mi niño de 5 años. Y este es mi niño de 7 años. ¿Ok? Pero les voy a mostrar la diferencia de cuando pintas una, una esfera con pintura acrílica. La haces muy rápido. No dejas que se seque, le pones la tapa sin esperar el tiempo adecuado. Ok, ahorita les voy a mostrar qué pasó con esta. También estas que están aquí son trabajadas con pintura acrílica, ok, y estas están secas perfectamente. Ahorita voy a destaparla y les voy a mostrar que están secas, ok. Y la más favorita de todo el mundo, que es la más que he escuchado por ahí, que es la más que piden, la blanca, pues vamos a trabajar la blanca y les voy a enseñar a ustedes cómo es el proceso para que esto seque y no tengan ustedes ningún problema después con sus clientes. Para eso vamos a utilizar las esferas clears en los tamaños que ustedes deseen mi tamaño favorito es la grande, ¿verdad? La de 4 pulgadas. También voy a utilizar las pequeñas, que son las de 2.5, las de 4. Y las en forma de cilindro, como la que tengo aquí ya trabajada, pero esta es con brillo. Y esta, ¿verdad? Que la dejé así clear para que ustedes vieran una idea de lo que pueden hacer con ella. Tiene una bombillita adentro, ¿verdad? Que cuando usted la prende. Pues mira, esta ya está pintada o está con la escarcha. Se ven luces muy bonitas. ¿Okay? Para esto ya les dije que voy a utilizar la esfera de cuatro, la esfera de 2.5. También la esfera cilíndrica que es esta que tengo por aquí, que va con su tapita, okay, que es la que se le pone en la bombillita por dentro. Estos son mis materiales de hoy, pero bien, bien importante, lo que no dejo atrás, mi polietileno. Les voy a decir, a mí me encanta utilizar este, ¿verdad? Y este es el gloss. Pero hay muchas marcas, ¿verdad? Usted puede utilizar el que usted desee. Ahora, lo que sí no cambio es mi pintura. ¿Y cuál es mi truco? Esta es la pintura que yo utilizo. Para pintar mis esferas. La Lanco. ¿Ok? Y esta pintura es a base de agua. Igual que el polietileno que yo utilizo. ¿Ok? ¿Que, ¿Cuál es la clave? Que es a base de agua. Mire, no me mancha las manos ni nada. Así que yo recomiendo el, la pintura de la marca Lanco. Específicamente la Durex. Y la venden, en, la venden en grande. Como para pintar una casa. Pero para el trabajo que nosotras hacemos. Con una latita así de pequeña es suficiente. Y tienes una inmensa variedad de colores para escoger la pintura blanco que te convenga a ti para hacer tus esferas. La, la más favorita de todo, pues obviamente la blanca. Así que... Luego de eso les muestro que yo utilizo una base que fue preparada con mi esposo. Les recomiendo. Visiten mi página de Juguemos con Sentido. Ahí le dan like a mi página y ven todo el trabajo que nosotros hacemos. Mayormente trabajamos en madera, que es lo que principalmente este es mi taller, nuestro taller de madera, ¿ok? Recuerden suscribirse a mi página para mis próximos videos. Y para trabajar mis esferas, yo utilizo mi base que la preparó mi esposo, es en acrílico, ¿verdad? Ya usted ve que tiene manchitas de pintura por el mucho uso que le doy, pero fácilmente la puedo este, raspar y limpiarle, queda como nueva. Lo bueno de ella es que es en acrílico y la puedo lavar, ¿ok? Visiten mi página de Juguemos con Sentido para que ustedes vean todo lo que trabajamos en madera y en acrílico, y de ahí a usted, si le interesa algo, pues nos escribe. Y aquí está montada la base en acrílico. ¿Cómo yo la utilizo? Pues mire, fácilmente pongo las esferas ahí y ahí se quedan paraditas. Igualmente utilizo un vasito, ¿verdad? Lo coloco debajo del vasito y ahí recojo todo el sobrante, ya sea del polietileno, ya sea de la pintura, de lo que sea que yo esté trabajando, pues ahí es que lo recojo. Sin ninguna prisa, sin ningún problema, que se me vaya a ensuciar todo, porque lo recogen vasitos desechables y luego lo boto, ¿verdad? Entonces ya les expliqué que tengo la base, tengo las esferas en acrílico, pues ¿cuál es mi secreto? Les voy a mostrar cuál es el secreto para que estas pinturas acrílicas sí funcionen en las esferas eh, de plástico. Y sequen, que es lo más, impor lo, es lo más importante. Vamos okay. a comenzar paso a paso y para eso vamos a cambiar el ángulo de la cámara para que ustedes vean cuál es el truco para que estas esferas sí se sequen. Les voy a mostrar a ustedes de que sí las pinturas acrílicas secan en, en esferas transparentes. Okay, voy a meter aquí la servilleta y le voy a dar vueltas para que usted vea que no se raspó, está todo bien y que la servilleta está completamente ¿cómo? limpia. Igual tengo otro otro ejemplo por aquí. Voy a introducir la servilleta para que usted vea que sí está seca. Le doy vuelta. Mire, completamente seca. Y la esfera no se raspa. Me imagino que muchas de ustedes le llegan esferas como esta con un damage. Mira, la utilicé para hacerla de ejemplo para que ustedes vieran que esta esfera sí si seca en pintura acrílica. ¿Ok? Y tengo aquí ya mis pinturas acrílicas, que son las que voy a utilizar. Tengo el verde, que fue el que utilicé con esta. Tengo este, este, el violetita. Y tengo el blanco. ¿Por qué? Porque voy a hacer una de las esferas blancas porque son las más pedidas y las más buscadas por ahí. Y las más problemas que dan porque no secan, ¿verdad? Y luego voy a hacer una marmoleada, como el ejemplo que les enseñé por aquí. ¿Ok? Que son estas dos, que son marmoleadas. Vamos a comenzar a trabajar con el proceso de mi truquito. ¿ok? ¿Cuál es mi truquito? Pues ya van a ver cuál es el truco para que estas esferas sequen y queden perfectas. Recuerda quitarle la tapita, ¿verdad? En este caso voy a trabajar primero con lo que es la esfera de 4 pulgadas, que es la que me encanta trabajar porque, ¿verdad? Tengo más espacio para personalizarla luego. Pero también les voy a mostrar cómo se trabaja la de 2.5 y cómo se trabaja también eh, los frasquitos. Okay, también lo voy a sellar. ¿Qué hago primero? Pues mire, lo, mi truco es el siguiente. La sello primero con el polietileno. ¿Para qué? Para quitarle lo del plástico. Porque eso es lo que hace que la, la, las esferas no se sequen. Los dejas puramente en el plástico. Pues vamos a sellarlas primero. Primero le vamos a poner una base del polietileno. ¿Y qué? ¿Vamos a después echarle la pintura acrílica? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que ese polietileno seque, totalmente seco. ¿Ok? Hacemos el proceso de siempre, que usted sabe que es cubrir toda la esfera con el polietileno. Y como yo siempre digo, a mí no me importa si exagero. ¿Por qué? Porque luego yo recojo el residuo que queda de la escarcha, que queda del polietileno, que queda de la pintura. Pues vuelvo y lo recojo y vuelvo y lo echo en su frasco. ¿Ok? Pues vamos a cubrir la esfera totalmente con el polietileno como hacemos normalmente, ¿verdad? Y aquí ya yo tengo colocado unos vasitos plásticos para recoger el residuo del polietileno. Ok, y entonces esta esfera ya yo la dejo ahí sin tocarla hasta que esté completamente seca como está esta que está aquí, ok? Que ya está, está seca. Y como yo sé que está seca, pues yo le pongo el dedito y ya yo sé que esta está seca. Tengan aquí unos cantitos que se quedaron, unas gotitas se secaron. Y pues se las saco, aunque eso no molesta. Ok, ya esta está cubierta completamente con el polietileno. La hice previamente para que estuviera seca para el video. Ok, la tengo por aquí porque esta es una de las primeras que voy a estar pintando. Recomendación, cuando usted eche el polietileno, trate de ponerlas luego al sol o en un lugar donde le dé rayo de sol para que sequen bien. Ok, porque si las haces en noche... En mucha humedad no se te van a secar tan rápido como dejarlas en el sol bastante tiempo para que sequen bien. Ok, ya usted sabe que ya formamos esta. Esta que está aquí, ya yo previamente la había echado el polietileno ya está cubierta completa. Ya lo bueno del polietileno es, mira que te va a sellar. Si le pones la tapita, no va a salir después. Ok, pues esta sucedió que ya está sellada y esto no sale, esto se pegó aquí. Vamos a trabajar esta y la vamos a hacer en blanco. Recuerden que les dije a ustedes, aunque la lanco no más pise a mí, pero es mi pintura favorita, ¿ok? La lanco, como les mostré ahorita, que la tenemos por aquí en marcadores, él. Y las compro en latitas pequeñas para trabajar mis esferas. Esta que está aquí es blanca. Voy a hacer esta blanca porque yo sé que es una de las más pedidas. Pero la voy a hacer en el frasco para que usted vea. Ya esta previamente la sellé por dentro con el Polietileno, ¿ok? Y ya esto está previamente sellada. Ya aquí lleva varios días para que se secara. Luego le he hecho el polietileno. Digo, el polietileno no, perdóneme, la pintura acrílica. Le he hecho la pintura acrílica y lo voy a trabajar encima de la servilleta para no hacer un desastre aquí, ¿ok? Y vamos regando la pintura. Por todos lados que cubra el frasco completito. Ok, la dejamos por aquí que vaya corriendo. Usted sabe que esto con mucha paciencia, con mucho amor. ¿Verdad? No hay prisa, porque si usted tiene prisa, esto no le va a salir bien. Así que le vamos regando toda la pintura. Lo bueno del frasquito es que usted ve por dentro por dónde va la cosa. Ok, ya me ensucié ahí, pero eso no es nada. Me limpio recuerde que lo importante es que esta pintura al igual que el politireno es a base de agua, ok, mire ya la tengo casi toda cubierta yo no sé si ustedes la aprecian bien por ahí ya está casi toda cubierta, lo que queda es bien poco y téngale paciencia a la pintura porque no corre tan rápido como el politireno recuerde que el politireno pues no es tan grueso como lo va a hacer la pintura, verdad, y ahí me quedan unos parchitos aún, aún por cubrir pero si yo la dejo de esta forma pues ellos mismos van tapándose solitos Luego que la tengo toda cubierta, como está aquí, que ya se cubrió completa, pues entonces la pongo a descansar en la base, que como les dije, es en acrílico y la preparó mi esposo. Y entonces ahí la dejo que escurra. Y luego que ya escurre, déjame ponerla de ladito para que usted vea que está escurriendo por ahí, la dejo ahí tranquilita descansando la dejo la dejo ahí de un día para otro y si en un lugar que le pueda dar bastante calor y mucho sol perfecto ¿ok? la dejo ahí descansando luego de que ella seque para yo irme a la seguridad vamos a echarle una segunda capa ¿ok? para irme completamente a la seguridad pero lo importante es que la deje sin tapar no la tapes rapidito la deje sin tapar por lo menos un día en un lugar donde le dé sol para que esto seque rapidito, ¿ok? La dejamos ahí quietecita y nos olvidamos de ella. Ahora les voy a mostrar a ustedes cómo trabajar una esfera, ¿verdad? Vamos a utilizar la grande. Cómo trabajar una esfera que ya previamente está sellada con el polietileno para que, para que la, la pintura acrílica se adhiera, se, se pegue a esta base, ¿ok? Pues vamos a, a ver cómo hacemos las marmoleadas que me encantan, que son estas que están por aquí ¿qué dos colores voy? allá ya pinté mi, mi esfera, tengo los dedos pintados ¿qué dos colores voy a utilizar? pues busque estos dos colores el lila vamos a echarle por aquí ok le echamos lila por aquí y vamos haciendo parchos ok, vamos haciendo recuerde que esto corre bien lentamente así que téngale usted la paciencia, vamos a echarle un poquito de otro color que es el violetita claro que tengo por aquí ¡Ah! y ya me cayó una gota en la mesa. Adiós, ah, perdonen, el verde claro, ya no sé ni qué estoy hablando. Y mire cómo va quedando, ¿verdad? Pero usted le va dando la formita que usted quiera, así que le echamos, vamos a echarle un poquito blanco para que tenga un tercer color por aquí y le echamos otro parcho de blanco. Puede que sea un poquito, ¿verdad? de reguero pero nada para eso tenemos la servilleta limpiamos seguimos trabajando okay, recuerde siempre tener seca servilleta y cualquier otro material que usted pueda utilizar para limpiar en caso de un accidente y le va y la va meneando y la va moviendo verdad para que ella pues igual que las que las esferas con pintura vaya cubriendo todo y si te se el, lo bueno de esto es que la pintura, si se te mancha por fuera, pues le haces así un poquito la limpia y ya seguimos caminando, seguimos trabajando. ¿Ok? Entonces, mire aquí como ya va quedando una esfera marmoleada. Ese es el proceso. ¿Ok? Igual que la otra, pues las dejamos ahí quietecitas para que ella vaya secando. Y corriendo también. En este lado, pues les voy a echar otro parchito de pintura para que me cubra este lado de acá. Se la echo de lado para que corra ahí. Con mucha precaución que no vaya a ser yo un desastre por aquí en esta mesa, ¿verdad? Mi mesa de trabajo. Y voy cubriendo los espacios que me quedan en blanco, todavía en la esfera, que si pueden ver por aquí, ya se van cubriendo bastante todos los espacios y ya me va quedando menos espacio abierto. ¿Okay? Y ella va tomando eso, ese marmoleado bien bonito. Le voy a echar un poquito más de la violeta por este lado. Sí, se te va a ir mucha pintura, pero esta pintura ya una vez se mezcla esta, lamentablemente, pues ya la debes desechar porque tienes tres colores mezclados ahí. De verdad que no creo que te vaya a quedar una combinación muy bonita. Si se utiliza, pues para la, las marmoleadas. ¿Ok? Por que haya otra gotita. Vamos a limpiar un poquito aquí. Y ya casi, casi la tengo toda cubierta. Mira, aquí se me ensució un poquito por fuera, pero mire qué fácil. Como esta pintura es a base de agua, no tengo ningún problema, mira. La limpiamos. Y seguimos felices. Por ahí cayó otra gotita. Ok. Y ya va cayendo porque ya se va acercando al final. La colocamos en la base del lado que aún no he cubierto para que entonces ella corra por ahí. Y la dejamos escurriendo. ¿Cuánto tiempo? Mire, mi gente, déjela de un día para otro. No tenga prisa. Cuando usted trabaje con la pintura acrílica, tiene que hacerlo y saber que se va a tomar su tiempo. Tiene que dejarla de un día para otro abierta sin tapar. Una vez le coloca la tapa, la sellaste y ya no se te va a secar. ¿Ok? Y no es un trabajo bien hecho y bien terminado. Déjela abierta de un día para otro para que ella selle, se seque. Y entonces, después le colocas la tapita. Le colocas la tapita, ¿verdad? Como yo hice con mis esferas por aquí. Esta está sellada porque esta es de pintura también, pero le colocas la tapita. ¿Dónde está mi esfera? Y ya tenemos un trabajo completamente terminado. Y lo bueno de esto es que no se te raspa porque como ya tiene, ya tiene la base transparente y luego encima tiene una base de pintura y luego encima tiene otra base. Luego que todo se vaya secando, ¿verdad? Pues quedan bastante fuertes por dentro. Y no se te raspa cuando le pones la tapita. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que sucedió y luego les voy a poner una foto para que ustedes vean más cerca cuando utilicé esta pintura. ¿Ok? Y no utilicé la pintura de, ¿verdad?, de blanco. Utili cuando utilicé esta pintura, la pintura se agrieta. ¿Ok? Y ese es el problema que muchas de ustedes están teniendo. que la pintura se la grieta, no se seca y todo. Pues mire, ya les dije cómo solucionar ese problema. Utilice la pintura blanco o la pintura, ¿verdad? Que usted prefiera, pero la mía favorita, la blanco, ¿ok? Y no va a tener ese problema. Mira, ya casi esta está terminada. Como les dije, yo no la voy a sacar de ahí. La dejo ahí que se seque de un día para otro. La pongo en un lugar donde le dé bastante calor y me olvido de ella, ¿ok? Así que recuerden suscribirse a mi página para mi próximo video. Le voy a dar un la like de lo que voy a estar trabajando en mi próximo video. Que por ahí escuché que esto no se puede hacer porque esto no se seca. ¿Qué es? Un acrílico. ¿Verdad? Es un acrílico. Y está pintado con pintura acrílica. ¿Ok? Y luego lo decoramos con lo que ustedes. Pero miren, sí se pueden trabajar. En mi próximo video no se lo pierdan. Suscríbanse a mi página para que estén pendientes y denle a la campanita para que vean cuando yo suba mi próximo video. Así que los esperamos en el próximo. Gracias.